Banco República, nuestro banco país. Desde nuestro estudio, previo al inicio de la Expo Activa, estuvimos dialogando con el director de Agromecánica Harwich, el ingeniero Carlos Harwich, quien nos anticipó cuáles serán los implementos destacados para la edición de la exposición dinámica más importante del país. Apuntó que hay varios ya conocidos, pero que se exponen con tecnología mejorada, además de algunos importados que harán este año la diferencia. Bueno, este año estamos apostando a un stand un poco más grande para mostrar más de los productos que hacemos. Ojalá que caiga algún agua para calmar un poco esta seca que nos está golpeando bastante. Y bueno, y que vaya la gente con otro ánimo, ¿no? A esta muestra. Claro, esta sequía está afectando anímicamente a la gente. Y que cayera alguna agüita no estaría de más. ¿Qué equipos se destacan este año como nuevos para esta instancia? Por ahí nosotros este año estamos presentando, en cuanto a nuestra línea tradicional de cisternas, por ejemplo, un montón de mejoras en los diseños, apostando a simplificar un montón de opcionales. Por ejemplo, en los equipos más chicos ya sale previsto para poder montar fácilmente cajones laterales y hay más de un modelo para poner. Hemos puesto un montón de accesorios que ahora salen de serie en los equipos. Y también ya en las cisternas más grandes, hoy en día ya estamos de serie incorporando un cajón muy importante para también simplificar el montaje de opcionales, más espacio para que la gente lleve cosas ahí adentro de esos cajones, pero también para el montaje, por ejemplo, para carreteles de manguera, en lugar de bomba eléctrica, que sea motobomba, a nafta o diésel, que el mismo diseño cisterna permita configurarla tanto para combustible o en otro formato para riego y para incendio. Entonces, hemos trabajado en adaptar los diseños y que sea fácilmente adaptable las diferentes opcionales y accesorios que hoy disponemos. Después, en la línea de... Sí. No, adelante. Hemos incorporado algunos modelos nuevos en nuestra línea de tráiler para el campo. Este año vamos nuevamente con nuestro cincel, que es un cincel, es una mejora del cincel que fabricábamos durante muchos años, antes del 2000, que nuestros cinceles siempre tuvieron la versatilidad de ser un equipo para un laboreo primario y una preparación de cama de siembra, con rodillos y peines. Y ahora le incorporamos las cuchillas de corte en el frente para trabajar para que trabaje muy bien en los rastrojos y en momentos que hay mucha pastura. Así que vamos con nuestro cincel. Y este año, como novedad, ya que nosotros fabricamos muchas rastras de discos también hasta el año 2000 más o menos, y este año arrancamos nuevamente a fabricar rastras de discos. Entonces vamos con nuestra línea de rastra de disco pesada, que es una rastra de disco con configuración en X, que permite un laboreo primario, y en X permite, tiene un montón de ventajas, que entra mucho más aún en suelos duros, el equipo se mantiene siempre centrado en el tractor y simplifica mucho el trabajo en la práctica, ¿no? Uno puede trabajar ida y vuelta y manteniendo siempre simplifica el trabajo con piloto automático, que hoy es estándar. Vamos con nuestra línea de rastras también. Esperemos colmar la expectativa. Esperemos que gusten nuestros productos, nuestras innovaciones. Y además, en estas exposiciones
Aprovechamos para conversar, para que nuestros clientes además nos den su feedback de nuestros productos, que es una cosa que siempre insumo fundamental para nosotros poder mejorar lo que hacemos. Así que bueno, desde ya los invitamos a todos para compartir, para conversar y bueno, y que esto va a ser una gran fiesta. Banco República, nuestro banco país.